ounces in my mother. I could put you flatline. What you gonna do? You're my discretional sin, reeling me in. Bueno, y nos hemos acercado aquí a la playa de San Pedro Alcántara para dar la enhorabuena a los organizadores de este evento, que bueno, está teniendo muchísimo éxito y estamos en las últimas, estamos ya a la expectativa de los premios Hola Guillermo Alcocejá y Langui, que ha sido, bueno, pues el que ha movido todo esto y hay que daros la enhorabuena. Bueno, muchas gracias, la verdad que ha sido mucho curro, mucho trabajo, pero la satisfacción de ver a los niños disfrutar, a los padres, a los entrenadores, a nosotros mismos, que hemos disfrutado mucho con ellos, así que te vas con la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Bueno, ahora dentro de poco se van a entregar los premios, ya más o menos se sabe. Bueno, todavía están en juego las finales ahora mismo y sí, estamos viendo la final infantil y ahora la cadete y bueno, estamos esperando a ver cuál es el resultado y una vez que terminen pues ya entregaremos los premios. ¿Cuántos han participado en total? Pues mira, se han sido dos categorías y en cada categoría seis equipos divididos en grupos y bueno, joder, los chavales han disfrutado, la verdad, míralo. Están viviendo momentos. Sí, es increíble. Es la satisfacción de montar todo esto, ¿no? Luego cuando ves a todos los críos, a los niños y las niñas disfrutando, se te queda un buen sabor de boca y dices, venga, pues para la próxima lo mismo, a poner toda la carne en el asador. Bueno, vale, ya estás pensando en la próxima, ¿no? Edición, ¿no? Hombre, claro, de eso se trata. Esta ha sido un poco precipitada, nos hemos liado la manta a la cabeza, pero gracias a Guillermo y al equipo del ayuntamiento pues ha sido posible. Yo también he estado entre la gira y demás, que estaba acabando este año, pues ha sido todo un poco complicado, pero se ha hecho posible. Entonces el año que viene lo vamos a armar mucho más grande y para que vengan un montón de equipos más que se han quedado fuera y más categorías, ampliar las categorías. También anoche fue también un éxito, todo lleno, ¿no?, con estos premios también que se entregaron también a los deportistas nacional, ¿no? Sí, más que premios fueron reconocimientos por su trayectoria y por los logros obtenidos durante la temporada, y la verdad que hubo mucha afluencia de público, la gente creo que se lo pasó bien, tuvimos actuaciones de clubs deportivos de aquí, como son los del Taekwondo ITF de San Pedro y el Kung Fu Shaolin, y la verdad que nos amenizaron la velada estupendamente, nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues nada, vamos a quedarnos en la entrega de premios, que va a ser ya en breve, que gane los mejores. Bueno, hay premios para todo, ¿no? Sí, hay premios para todo, medallas para todo y trofeos también. Muchísimas gracias, enhorabuena. Nada, a vosotros, a vosotros. Papelera, chiquillo. Bueno, después de este descanso vuelven otra vez a participar los equipos del Langui, ¿no? Que son los que están participando y vosotros sí. Nosotros de Toldos Tapia. ¿Y cómo vais? ¿Cómo va este partido? Este partido va bien, va ganando los rosas, pero por un gol solo, y es muy difícil ganarle. Aunque van ganando por dos, van 2-4, y yo quiero que gane los blancos. ¿Cuál quiere que gane? Los escalopines. El equipo del Langui. ¿Y vosotros? El equipo del Langui. Todos a por el Langui, ¿no? Sí. A ver, claro, sí, todos a por el Langui. ¡Todos por el Langui! Gracias, chicos. ¡Vamos! Bueno, las animadoras, a ver, chicas, ¿vosotros por quién estáis? ¿Animáis a todos o tenéis...? Hombre, animamos a todos, pero en especial los escalopines. A los escalopines son los vuestros, ¿no? ¿Y cómo se anima? ¿Cómo se le da ánimo a los escalopines? Pues siempre, aunque marquen o no, o toda la jugada, aunque fallen, pues animando a tope, porque lo que queremos aquí es disfrutar y pues nada, eso. Vamos,
Hablamos con Almagro como entrenador de estos chicos y como un gran deportista que ayer también se le entregó su premio de reconocimiento y pues su trayectoria profesional y que bueno, qué bonito que estés con los niños aquí también. Sí, la verdad que es una maravilla poder disfrutar de ellos, ellos están disfrutando, nosotros disfrutamos, una deportividad que hay enorme, muy buena iniciativa del Langui y aquí estamos para ayudarles lo que sea. ¿Qué cuida? ¿Empezaste con el deporte? Bueno, nosotros yo con la edad de ellos, más pequeñitos, aquí en San Pedro, y la verdad es que fue muy bien. Antes en nuestra época solo teníamos fútbol o baloncesto, ahora gracias a Dios hay muchísimas más disciplinas, entre ellas el fútbol playa, y como te he dicho, pasando un buen día. ¿Y cómo se hace para que conseguir que amen el deporte para siempre? Yo creo que ellos poco a poco te vas enganchando, cada vez te quieres ir superando un poquito más, cada vez quieres estar mejor físicamente y es realmente los valores que hay que inculcar a los chavales, porque ya te digo que hay muchas disciplinas donde elegir y lo importante es esto, que estén los niños aquí en vez de estar en otros lugares. ¿Cómo ha ido todo el partido? ¿Cómo lo resumiría? Porque ya estamos en la final, final, que ya está terminando. Sí, ya estamos en la final, hemos tenido la suerte de llegar a la final. Tenemos un buen equipo, aunque no es muy importante el quedar primero o segundo. Lo importante es los dos días que llevamos aquí. Llevamos dos días impresionantes. Están comiendo bastante fruta gracias a Frutas Eladio. Y ya te digo, yo creo que se lo están pasando súper bien, aunque algunos ya están pensando en el colegio que empieza pronto. Bueno, un poco de todo. Pues muchas gracias, gracias y enhorabuena también. Muchas gracias, gracias a vosotros. Guillermo Granados, haga su entrega de los trofeos. Muy buenas, también. Los invitos a todo el equipo, si lo pueden ver igual. ¿Vale? Categoría infantil. Tercer clasificado, recordamos, Club Deportivo Ayacin. Medallas a todos. Tercer clasificado. Equipos escalopines que han quedado segundos. Va pasando, amigos, siempre con el deporte. Se lo traen al capi. Vamos, ahí, arriba, arriba, chico. Vamos. Tercer caso, Langui. Esa palma, arriba, infantiles. Segundo entrega, nuestro querido Langui. A los segundos clasificados, Family. Ahí, a su hijo. Gracias siempre. Bravo. Gracias, Manolo, siempre, por estar con nosotros. Gracias. Entrega a nuestro querido amigo concejal, Manolo Osorio. Categoría infantil, recordamos. Categoría infantil. Esa entrega de trofeos, nuestro querido amigo concejal Nacido, para los 1, 2, 3.
Bueno, tras cielo. Público. Uno, dos, tres. ¡Arriba! Fiesta, fiesta. Campeón infantil. Costa, Costa Unida. Bravo, bravo. Costa Unida. En la hora de nuestro querido Salvador. Individuales. Recordamos también que hay premio especial a la camiseta más creativa. Categoría cadete en San Palmas, Rafa del Palma, vamos Palmas, sacude la arena, vamos. Entrega el trofeo, nuestro querido amigo Manolo Osorio, concejal de Hacienda, gracias, gracias. Drom, drom, arriba, bravo. Champion, champion, al bravo, qué bonito. Deportividad, bravo, bravo, bravo. Bravo, música. Happy, happy. Medallas y trofeo. El trofeo lo entrega nuestro querido amigo con su ese trofeo, a ver ese arte, a ver el arte. A ese arte que tenéis. Venga, vamos. ¡Uy, arriba! ¡Al cielo con ella! ¡Bravo, bravo! ¡El foto! ¡Enhorabuena! ¡Bella! ¡Pasillo! Bonito, bonito también el gesto de los conejos. Y tiene un ejemplo, un buen ejemplo de cariño. ¿Y la cerveza cuándo? ¿Para cuándo? ¿La cerveza para cuándo? Logramos premios colectivos y ahora las individuales. ¡Bravo! ¡Al cielo con el trofeo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡José Luis Escalpine! ¡Bravo, bravo! ¡Mejor portero! ¡Bravo, José Luis! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Sacude palmas! ¡Vale, José Luis! ¡Bravo! ¡Costa Unida! ¡Libro Light! ¡Ja! ¡Harrison! ¡Ahí estamos, Harrison! ¡Palmas, palmas! ¡Number Night! ¡Harrison! ¡Bravo, bravo! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Máximo goleador! El número 13, Francisco Benítez, portero, portero de los Canijos. Número 8, bla, 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 bla. ¡Vamos por él, a por él! ¡Fuerte, más fuerte! Recordamos que le falta un premio a la camiseta original. Tenemos sorpresa. Aquí Sport Cup, medallas. A quedar cuatro clasificados. A todos los equipos japoneses. Infantiles, primero, fotos, fotos. Feliz corazón, la campana. Aplausos, aplausos. Muy último, falta ustedes. La atención a la camiseta, falta la camiseta. Siempre ayudando y colaborando, gracias, gracias, gracias. Premio especial a camiseta más creativa, pizzería para darles comida. Rica, rica, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¡El Caldín! ¡Así me gusta! Al fondo foto, lo ponemos con Langui, Guillermo y Manola. Ahí, los calopines.